Un invitado muy especial, tenemos casa llena, me da mucho gusto ver que hay gente parada allá atrás, ver a miembros de nuestra comunidad Llenando este espacio, que eso nos da mucho gusto verlo. Y pues el motivo de esta reunión no es para menos, es tener a un invitado tan especial como el padre Alejandro Solalinde, que es un símbolo de la reflexión social en este momento que todos los universitarios y toda la comunidad de este país está alerta y lamentando cosas que están pasando en nuestro país y que está llegando a extremos. Yo quiero agradecer al maestro José Reveles, que está aquí a mi extrema derecha, que es el responsable de la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, al doctor Gustavo Rojas, que está ahí sentado, y él es uno de los más entusiastas promotores de esta cátedra. Está por allá también la doctora Esperanza García, la doctora Caridad García. Estamos muy complacidos porque está aquí con nosotros el padre Alejandro Solalinde, quien yo no voy a robar más la palabra, solamente decir que estamos muy contentos, que son bienvenidos, que este es parte de lo que nosotros queremos en esta comunidad, que es reflexión colectiva, participación, que pensemos juntos y que podamos pues avanzar y, por qué no, aportar algunas acciones en el contexto de lo que estamos viviendo. Estamos festejando también el décimo aniversario de nuestra unidad, y esta es ocasión también para la invitación del padre Solalinde. Voy a darle la palabra al maestro José Reveles y después él a su vez le dará la palabra al padre Solalinde para que empecemos a platicar en esta sesión. Gracias, adelante por favor, José. Muchas gracias. Pues de alguna manera formal, ¿sabes?, en unas pequeñas palabras, muy breves también, porque no le quiero quitar tiempo al personaje principal de este diálogo, porque así lo vemos como un diálogo, un intercambio de ideas. La comunidad académica, estudiantil y las autoridades de esta unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana se sienten muy honradas con la presencia de don Alejandro Solalinde en esta casa. En lo personal, creo que estamos en presencia de un provocador y de un agitador. Sí, de un lúcido provocador social, un hombre de su tiempo, de nuestro tiempo, un agitador de conciencias. Me atrevo a llamarlo así porque precisamente provoca reflexiones y análisis sobre una realidad que duele. Don Alejandro provoca y también convoca a la solidaridad plena con los muchos miles de víctimas de una violencia que no parece retroceder, permitida, consentida y muchas veces propiciada y ejercida por el propio gobierno en sus tres niveles, municipal, estatal y federal. Lo ha resumido públicamente el propio padre Solalinde: el gobierno, en vez de servir a los mexicanos, se ha convertido en un peligro para la ciudadanía. Por ello, don Alejandro se ha colocado abiertamente en la línea de líderes sociales que luchan por rescatar la dignidad de todos nosotros, por obligar, siempre por la vía pacífica, a cambios dentro de un nuevo orden constitucional. Esta propuesta se resume en tres palabras: refundar el Estado. Con una trayectoria ampliamente conocida en la defensa de los derechos humanos de los migrantes, perseguido, hostigado, amenazado y encarcelado debido a su opción preferencial por los más pobres entre los pobres, que son esos miles de centroamericanos que cruzan el territorio mexicano en busca de conseguir algún ingreso aquí o en los Estados Unidos, Alejandro Solalinde coloca también su mirada sobre la cruda realidad de los mexicanos. Le preocupa el presente y el futuro de los jóvenes y las mujeres, sobre todo. Hoy reflexionará junto con todos nosotros sobre la coyuntura terriblemente crítica por la que atraviesa México, sobre los cómos, con quiénes y para qué deberá haber una organización de la sociedad para que le llegue a imponer una agenda ciudadana al gobierno, de tal manera que se inviertan las relaciones para, como él dice, los de abajo
sean quienes ejerzan la soberanía. Termino con una cita histórica. A veces pienso que nuestro país está enamorado de su propia sujeción, de su falta de auténtica libertad. Aunque desconozco la manera de obtenerlo, en qué blanca noche, en qué oscura mañana, como diría Julio Cortázar, sigo creyendo que la libertad dentro de las condiciones actuales de México solo puede significar pluralidad, posibilidad de puntos disidentes, posibilidad de diversificación de autonomía social e individual, la creación de muchos escalones entre el poder total de unos cuantos y la impotencia total de la mayoría. Ante todo, necesitamos gente dispuesta a pararse sobre sus propios pies. El verdadero problema es que cada cual, desde su particular nivel, sepa mantener una aspiración desautorizada, divergente. Estas palabras forman parte de una carta que le escribió Carlos Fuentes a Octavio Paz en 1966. Digo, para que veamos la larga noche que hemos estado viviendo. Los invito pues a que escuchemos esta voz, como escribía Fuentes hace casi medio siglo, esta voz desautorizada y divergente. Una voz que intimida, preocupa, molesta a los poderes. Esa misma voz, por contraste, que nutre la esperanza de muchos mexicanos que piensan diferente y quieren deshabilitar, inhabilitar los usos y costumbres de gobernantes autoritarios, entreguistas de recursos naturales, asentado su poder sobre la injusticia y que de pronto asoman un perfil francamente criminal. Don Alejandro Solalinde, bienvenido. Muchas gracias. Pues más que una conferencia magistral, yo creo que deberíamos tener un diálogo, que para mí es una gran oportunidad. El que coincidamos nosotros aquí, para mí es una gran oportunidad. Es un privilegio para mí, y lo digo sinceramente, porque estoy convencido de que cada una de nosotras, cada uno de nosotros, vale mucho. Y el hecho de que estén aquí libremente, haciendo presencia, para mí también vale mucho. Efectivamente, hemos llegado a un punto de quiebre en nuestro México. El diagnóstico, ustedes como académicos lo habrán hecho, lo habrán comentado en clases, en grupos, en corrillos. Realmente es muy triste. La encrucijada que vive hoy nuestro país. Y uno puede hacerse muchas preguntas. ¿Cómo es posible que nos encontremos en esta situación? Siendo un país tan rico, un país ubicado hasta geográficamente, una situación privilegiada, todo lo tenemos, todo. Somos un país que no nació de la nada, traemos raíces ancestrales, una riqueza enorme. Tenemos también raíces espirituales hondas. Contamos también con experiencias dolorosas que nos forjan y que nos dejan también enseñanzas y una actitud ante la vida. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué instituciones como la Iglesia Católica de repente dejó de realizar prioritariamente su misión y se convirtió de repente en una instancia, como una oficina, como un lugar de culto, como un lugar de atención a una clientela, en lugar de estar abajo, afuera, con la gente y compartiendo este momento y sobre todo, más que nada, despertando la conciencia. La Iglesia, que en su parte de autoridad eclesiástica debiera no ser comparsa de poderes, sino al contrario, debería de estar confrontándolos con una voz profética, también se encuentra en un momento de crisis. Nuestras instituciones educativas también, muchas veces la academia se ha separado de,
no de estar estudiando las realidades, pero de estar acompañando las realidades y las víctimas, sí. Los políticos, la clase política, también se ha ido deteriorando. Hace muchos años, no sé, ustedes como académicos sabrán mejor, quizá en los años 40, el capital financiero pues corrompió a nuestra clase política. Nuestra clase política también fue corrompiendo poco a poco al pueblo, y hoy pues ya la corrupción es una práctica, un ejercicio de todas y de todos. La corrupción, la injusticia, la impunidad parecen ser como ya lo más común. El sentido común ya se nos ha vuelto como cotidiano, y en realidad son supuestos, presupuestos que aceptamos simplemente porque nacimos ya en ellos. La corrupción nos parece lo normal, el cinismo oficial nos parece lo normal también, las comisiones, las omisiones de las instituciones que eufemísticamente llaman debilidades, cuando que en realidad son traiciones, son claudicaciones, son abandono de quienes debieran servir. En otras palabras, nos han enfermado nuestros ojos. No nos han permitido ver por nosotros mismos. No sabemos hasta qué punto debemos mirar de manera diferente o qué es lo normal. Yo quisiera reflexionar en este momento preguntándonos, en este caos que vivimos, en este bache tan tremendo de valores y de prácticas y de rupturas, un país fragmentado y roto, ¿cuál sería nuestro referente? ¿Con qué referente tendríamos que reconstruir, no restaurar México? Lo que se destruye no se restaura nunca, sino cómo empezar a construir un nuevo México, porque tampoco podemos empezar así una línea. Yo podría, haciendo una reflexión, un análisis, tratando de explicarme cómo es que llegamos a este punto, cómo es que algunos dicen dónde se nos perdió México, cuándo se nos perdió. Yo podría decirles algo, y esta crisis que vive México no es exclusiva de México, aunque sí nos impacta que estamos peor que muchísimos países ahorita en este momento. Y yo diría, ¿qué pasó? Miren, históricamente yo podría explicar que la Iglesia Católica, en el corazón de Europa, se encontraba precisamente en una situación, Europa y este mundo occidental, en un poder de dominio. La Iglesia se veía como, como normal, es decir, la monarquía vaticana se veía como normal, una monarquía más de Europa. Pero cuando la gente empieza a despertar y empieza a darse cuenta que no es esa la misión de la Iglesia, poder y dinero, la gente empieza a separarse, la gente de Europa empieza a separarse y empieza a alejarse. Después ya ven y cuestionan ya a la Iglesia desde fuera, desde una práctica de fuera. Esta Iglesia que había sido pues un signo, dejó de serlo, y creo yo que en parte se debió a una descatolización, después una descristianización, pero también un supuesto ateísmo. Yo no creo en el ateísmo, Yo no creo en el ateísmo. Soy de las personas que cree que los ateos de ahora son ateos creyentes, y los más religiosos posiblemente fueran religiosos ateos en la práctica, ¿sí? Pero, ¿qué les digo con todo esto? Que la credibilidad también en los ámbitos académicos de la existencia de Dios perdió y se fue pensando que realmente Dios pues no estaba presente. Y de hecho no está presente en las instituciones. No se ve Dios en la economía, Dios no se ve en la política, Dios no se ve en la sociedad, quién sabe dónde se metió. Pero no se ve. Y lo que sí se ve
es el sustituto, que es el dinero. Creo yo que la tragedia más grande de la civilización actual es que hicimos a un lado a Dios, como cada quien lo conciba, pero lo hicimos a un lado y hemos puesto al dinero. El dinero ha generado una idolatría, pero también una nueva religión, la religión del neoliberalismo capitalista. Esta nueva religión también tiene sacerdotes y también tiene sumos sacerdotes y un chingo de feligreses. Que somos los consumistas, que somos los que estamos viviendo para tener y estamos pensando que el éxito es tener y todas esas cosas. Cuando, fíjense, yo hablo de la fe cristiana. El Dios de los cristianos, cristianos evangélicos, católicos, de todas las familias cristianas, sabemos que el Dios revelado por Cristo pone a la persona en el centro. No hay nada más importante que la persona. La persona está en el centro de la vida. Es tan importante que es el sujeto de la atención y del amor de Dios. Vale tanto que el mismo Hijo de Dios se arriesgó y dio la vida por él. Entonces, pero en esta idolatría, cuando hay una idolatría, detrás de cada idolatría hay el sacrificio de los humanos también. Y entonces, al hacer a un lado a Dios y poner el dinero, y al quitar a la persona del centro y poner otros valores como, no sé, el mercado, no sé, otras cosas, entonces la sociedad queda desplazada y fíjense, quedan rotos también los lazos. Las relaciones también quedan rotas, quedan infectadas, quedan enfermas, quedan heridas de muerte. ¿Sí? No estoy exagerando. Las relaciones para el Dios de nosotros, el Dios de los cristianos, son lo más importante. De hecho, el reino de Dios radica en eso, en las buenas relaciones con los valores que Jesús nos enseñó, que son las relaciones justas, relaciones verdaderas, relaciones transparentes, relaciones incluyentes, relaciones igualitarias, etc. Pero en esta nueva religión, aquí no importa nada de eso. Lo que le ha pasado a México es exactamente eso. Hemos quitado a Dios en nuestra vida, lo tenemos en el culto, en las estampitas, en las procesiones, lo tenemos en los santuarios, en los templos, ahí está, pero no se ve en nuestra vida, no está en nuestra vida. El ser humano también lo hemos hecho a un lado y ese ha sido nuestro problema. Analícense cada uno y vea si en la escala de valores realmente qué tan importantes son las personas y qué tan importantes son las cosas que hacemos o tenemos. Y eso podrán no contestarlo nominalmente, verbalmente, pero sí en los hechos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a cada cosa, por ejemplo? México es un desastre porque quitamos a Dios. Aunque seamos 85% de católicos y los demás cristianos, hemos hecho a un lado Dios en la práctica, pero también hemos hecho a un lado a nuestros semejantes, a nuestros connacionales, a nuestros hermanos que vivimos aquí, a los que somos de la comunidad nacional. Sí, los hemos hecho a un lado. Hemos dejado que otros decidan por nosotros. Estas instituciones que se volvieron verticales, como la Iglesia Católica, como el sistema político mexicano, ¿verdad? Y mandado, obviamente, supeditado por los poderes fácticos neoliberales, capitalistas, extranacionales. Estos poderes nacionales nos hicieron dependientes, nos hicieron infantiles. ¿Por qué? Porque estos poderes o son autoritarios o son paternalistas. O son autoritarios para imponernos cosas o son paternalistas para sustituirnos. ¿Sí? El paternalismo es un vicio relacional que sustituye nuestra libertad, nuestra conciencia, nuestras decisiones. Y así las cosas, tanto la Iglesia como el sistema político mexicano y en especial el PRI gobierno, ¿verdad? Que es el que hace este sistema, pues nos han acostumbrado a ser dependientes de ellos, a pedir permiso para todo, a pensar por ellos, a ver desde los ojos de ellos, etc. Y esto ha ocasionado quizá el México que tenemos. Hoy podríamos decir que con Ayotzinapa es el punto coyuntural
Nosotros estamos como que clarificando lo que nos pasa. Estábamos adormecidos, adormilados, o a como quieren llamarle, ¿verdad? Qué mal pensados, ¿eh? Pero de repente Ayotzinapa nos dijo, Ayotzinapa significó una raya en nuestra historia, fíjense. Significó una raya en el que decimos, hasta aquí vamos a tolerar, hasta aquí vamos a permitir que sigan matando a nuestros jóvenes sobre todo. No son los únicos que están muriendo, ustedes lo saben. Hay muchos desaparecidos, muchos secuestrados, pero los feminicidios siguen creciendo. Y no hay ningún gobernador que tenga el valor de decir, hay una alerta de género y vamos a ver qué hacemos. Ninguno quiere hacer eso, nadie lo quiere hacer por no desprestigiarse, porque comprometen las elecciones, porque no quieren desprestigiar a su estado, etcétera. Pero las mujeres también la están pasando mal. Pero los jóvenes es un hecho que van tras de ellos. Es un hecho que está, hay un exterminio de jóvenes. Es un hecho. Vean todas las personas que en el periódico diariamente vemos que mueren, vean las edades. Son jóvenes. Son jóvenes. Entonces, Ayotzinapa significa no que nos sorprenda que haya desaparecidos. Pues ya teníamos muchísimos desaparecidos. Creo que Felipe Calderón se llevó el récord de personas desaparecidas. ¿Sí? Nada más, yo he insistido siempre, a los migrantes no les hacen caso, pero hay más de 10.000 migrantes desaparecidos. Y tengo yo la cuenta y tengo los últimos, los casos de últimos desaparecidos, hombres y mujeres. Pero entonces, si no son los primeros, y quién sabe sean los últimos, ¿por qué tanta importancia de Ayotzinapa? Bueno, pues sucedió, fue un hecho. Nunca nos vamos a explicar exactamente, por más que nos quebremos la cabeza, y por más razón que le pongamos, ¿por qué exactamente Ayotzinapa fue la gotita que derramó el vaso? Fue lo que detonó de repente esa sacudida en la conciencia nacional y también internacional. Ese Ayotzinapa fue lo que ocasionó que se cayera la imagen de el mandatario mexicano, pero también que se cayera esa imagen falsa que teníamos de México. Los zapatistas, ustedes se acordarán, en 94, el 1 de enero de 1994, que nos bajaron a la realidad. Ya estábamos por ahí celebrando que estábamos del primer mundo, la jauja y todo lo demás, y nos bajaron a la realidad. Hoy Ayotzinapa también nos bajó a la realidad. Ustedes se preguntarán, ¿qué nos enseña Ayotzinapa? Hay muchas enseñanzas, muchas. Para mí, por ejemplo, me confirma, pues la clase de sistema político que tenemos. Me confirma la clase de gobierno que tenemos. Ayotzinapa es un foco grandote que revela quién es quién y las relaciones cómo están, y también las complicidades, la corrupción y también las impunidades. Y nos revela que es un gobierno que no tiene enmienda, que no va a cambiar, que no ha tenido un ápice de sensibilidad o de honestidad para decir, sí, la regamos, nos equivocamos, vamos a cambiar. No lo hay. No hay alerta de género, no hay alerta tampoco de desapariciones, no hay alerta de nada malo que pase aquí, que ahuyente las inversiones o que vaya a inhibir las votaciones, sobre todo en este país. Entonces, ¿qué hacer ante todo esto? ¿Qué hacer? Yo podría decirles algunas pistas, algunas ideas, pero es más bien lo que yo quiero oír. Yo quiero dar tiempo para que sean ustedes y ustedas las que nos digan y los que nos digan qué creen que se puede hacer. A mí me llama la atención cómo en nuestra manera de, en nuestra cultura, en nuestras costumbres, hacemos tanta distinción de personas. Me llama mucho la atención. A las personas que somos algo así como, ¿qué podría decirles? Como sui generis o como atípicas, bichos raros pues, nos llaman personajes o personas especiales, o nos ponen don, como si fuéramos extraterrestres. Y no,
¿Saben qué pienso? Mi convicción más grande es que cada persona es un líder, una líder. Eso lo digo, es mi convicción. Tengo prueba de ello. Las personas, todas las personas, aún aquellas que nos parecen más insignificantes, pueden hacer cosas bien grandes y nos pueden sorprender. Si tuvieran tan solo algunas condiciones para poder lograrlo. En primer lugar, que crean en ellas mismas, que sean ellas mismas, que aprovechen las oportunidades y otra cosa bien importante, que pierdan el miedo. El miedo nos amarra, nos han educado en el temor, nos han educado en el miedo. Somos como esos mosquitos que nos metieron en un frasco y estamos volando y volando y volando, y nos acostumbramos a volar dentro del espacio del frasco. Nos abren el frasquito y ya no volamos. ¿Sí? Así nos han acostumbrado con el miedo, nos han domesticado, nos han amaestrado, nos tienen en el temor para que no hagamos nada, para que no perdamos oportunidades, para que no arriesguemos nada. Y así no se puede. No puede haber un desarrollo de un liderazgo, que cada quien lo tiene, porque cada quien es una persona original, si no perdemos el miedo. Y luego también yo quería decirles un referente, ¿no? ¿Qué referente tomar? Pueden tomar un pensador, alguien de alguna época, se vale. Siempre aprendemos, yo me siento orgulloso de mis hermanos y hermanas que nos antecedieron, de la época que sea, de la cultura que sea, y aprendo de ellos. Y cada libro que yo leo, para mí es como un encuentro, es como un diálogo, y me apersono con ellos, y dialogo, y escribo en sus libros, y comento, y aprendo como para mí que son personas vivas, porque su testimonio que nos dejaron está vivo. Pero ¿habrá un referente mejor? Yo se los quiero decir, para ya dar paso a preguntarles a ustedes qué podemos hacer. En lugar de yo decirles, ¿saben qué? Como una receta de cocina, pues vamos a hacer esto. No, yo le voy a decir al revés, ¿qué podemos hacer? Para mí, el referente es Jesús, ¿sí? Y siento mucho orgullo de decirlo en esta universidad, pero no el Jesús oficial, no el Jesús estampita, no el Jesús que es de las pinturas, no el Jesús de Hollywood, no el Jesús que está en un catálogo para que cada quien escoja, como muchas veces algunas experiencias religiosas lo tienen, sino un joven increíble, un joven maravilloso, un joven valiente que se preparó 30 años. El Evangelio de Marcos es el más cortito, pero es el que nos presenta siempre a un Jesús, un joven Jesús en camino y un joven Jesús en conflicto. Y un joven, fíjense, para lo que decía mi amigo Pepe, que en eso tiene mucha razón, sí soy un agitador de conciencia, yo lo reconozco delante de ustedes y no voy a tener enmienda. Fíjense que este joven eso hacía, se preparó 30 años, en unas condiciones que habría que ver, analizar el siglo I en Palestina. Terrible, terrible. Grupo de poder, rechazo unos con otros, una fragmentación impresionante, búsqueda de poder, búsqueda de dinero, un salvajismo, la persona vale es mercancía, ¿verdad? Igual que hoy, nada más que de una manera más obvia. Y este joven tuvo que enfrentar todo eso, hasta su propia familia, porque finalmente María, aunque era su mamá y llena de gracia, pero pues también ella era analfabeta, no sabía leer y escribir, María, lo siento, no sabía. Pero en un momento dado tampoco lo entendió, pensó que se había vuelto loco y va con sus primos a buscarlo. Entonces Jesús tiene que enfrentar todo esto y tiene que enfrentar los poderes y tiene que enfrentar los prejuicios y tiene que enfrentar las costumbres y el sentido común, que no eran más que una serie de prejuicios y muchas cosas más. Y él que enseña un proyecto sumamente explosivo y subversivo que se llama Reino de Dios, que no tiene que ver nada con devociones, con piedad, con prácticas religiosas. No tiene que ver nada, es simplemente una revolución en las relaciones interpersonales, ¿sí? Y entonces para mí sí es un referente,
Pero este referente, fíjense, de Jesús con reino, porque hay para todos los gustos, hay Jesús sin reino, es light, ese sí le queda bien a todas y a todos, nunca va a decir nada, es muy condescendiente, echa porras, nunca te va a criticar, nunca te va a cuestionar. Pero el Jesús con reino es otra cosa. El Jesús que impera actualmente en el mundo cristiano es el Jesús sin reino, porque les puedo asegurar, ahorita no voy a hacerlo, pero les puedo asegurar que la mayoría de los que estamos aquí está bautizado y la mayoría no conoce el reino de Dios. Después de 2000 años, esto es grave. Y nuestra jerarquía, perdón por jerarquía, y no me gusta llamarle jerarquía porque Jesús no fundó ninguna jerarquía. La autoridad eclesiástica, que es diferente, y la puso como servicio de autoridad, nunca como poder, menos todavía como poder de dominio y cosas ridículas de la nobleza. Entonces, este joven llegó directamente y apostó por cambiar las conciencias. Cuando empieza a soltar su propuesta, la gente no la entiende. Él reconoce que no lo han entendido, apuesta por un cambio y se dedica a enseñar a los discípulos y discípulas, había mujeres también, y a los apóstoles. Desgraciadamente tampoco ellos lo entendieron. Han pasado 2000 años y yo les quiero decir que en lugar de vivir el reino, en las estructuras actuales de la iglesia vivimos tal vez el antirreino. Y todavía estamos en espera de que esta institución tan importante, clave, tan incidente en la sociedad, que llega a todos los rincones de México, tiene que ajustar sus estructuras al reino de Dios. Y ahí, en el reino de Dios, fíjense, está, a ver a qué le suena esto, Este joven Jesús lo hizo en la práctica. La dignidad de la persona. Primero, en la premisa, reconocer la dignidad de la persona. La iglesia es el centro, debe ser el centro del cuidado, debe de justificar la inversión económica, humana, de tiempo, de todo. ¿Sí? Ella. Y también sus derechos. Jesús también tenía muchos derechos. Nunca lo dijo como derechos humanos, pero se puede desprender de toda la práctica que él hizo. Entonces ahí, en ese proyecto del reino de Dios, ahí está implícito, ¿verdad? Exactamente, los derechos humanos están implícitos ahí. Entonces, por mi parte, el referente sería ese. Y les cuento una anécdota de algo que sucedió ayer. Ayer me invitaron a un grupo yo comentaba con el rector, comentaba que me invitaron a un grupo de rectores, exrectores de universidades, pues jesuitas, pero también de Morelos, y otros intelectuales, hombres. Había solamente 2 mujeres, la mayoría eran hombres. Pero yo les hice una sola propuesta, fíjense, una sola propuesta. No menciono nombres porque son gente muy conocida a nivel nacional. Les hice una propuesta. ¿Por qué no presta las instalaciones a alguna universidad de ustedes para hacer un diálogo? Un diálogo y escuchar a la gente. Y dijeron, no, es que es muy ambicioso eso, no se puede hacer un diálogo. Y yo, claro, no voy a meter aquí a los 120 millones, ¿verdad?, de mexicanos. Pero al menos escuchar a algunos de los líderes, de las líderes que están en diferentes lugares, al menos sí escucharlos. Y como que me dijeron, como le dijeron a Juan Diego, ¿verdad?, a Zumárraga, sí, desaparición, sí, mira, de eso me vas a venir a contar otro día. ¿Sí? Yo aquí le quiero dejar para que dialoguemos, para que platiquemos. Yo solamente suscité alguna reflexión de ese universo que podíamos haber platicado, pero si hay algo que ustedes consideran que pudiéramos platicar, lo platicamos. Yo termino con esta pregunta. De la situación que ustedes ven en México, de la situación como la ven, ¿cómo creen que le pudiéramos hacer? ¿Cómo poder? No restauraré, que quede claro, yo no soy restauracionista y tampoco soy reformista, no soy parchero. No, yo pienso que hay que empezar algo nuevo. Jesús, este joven, era muy claro, decía, no se anden con parchecitos nuevos en telas viejas, o no anden echando vino nuevo en vasijas viejas, porque las dos cosas se echan a perder. No, a vino nuevo, odres nuevos.
Entonces, ¿cómo poder empezar a refundar México? ¿Cómo le podemos hacer? Ustedes tienen la palabra. La primera mano que se levante. Sí, exacto. ¿Sí, hay atrás? Y también se van a hacer preguntas si quieren. Sí. Como dice el padre Solalín, se vale hacer preguntas, reflexiones, sugerencias. Mientras vienen las propuestas. Sí. Adelante, ahí hace el micrófono. A ver si era su nombre, por favor. Si pudieras dar tu nombre, me dice. Hola. Don Alejandro. Me llamo Sandra Estrada. Está anotando mi nombre. Ok. Bueno, a mí me interesaba mucho escuchar su plática, porque soy católica, y quería saber realmente, pues, el tipo de persona que era usted, ¿no? El tipo de persona que muestran los medios, o el tipo de persona que es personalmente, hablando frente a frente, ¿no? Yo me di cuenta que, bueno, sí, como católica, creo que la iglesia perdió feligreses, no simplemente porque no se modernizó, sino porque se intentó modernizar, ¿no? Se comportó como un poder más, siendo que Jesús dice que él iba a tener poder en el cielo y en la tierra, pero no el tipo de poder que nosotros creemos. E incluso Jesús, yo tengo la idea de que él se quejó, pero para crear cosas nuevas, ¿no? Y nosotros solemos quejarnos si lo dejamos así, como quejas. Y yo creo que si vas a revolucionar, pues vas a revolucionar bien, vas a mover conciencias y vas a renunciar a tu vida como la tienes hoy. Y yo me doy cuenta porque, pues sí, yo hablo con los sacerdotes y siguen cobrando cantidades enormes por un bautizo. Y bueno, yo doy catecismo en una iglesia en Polanco y pues los que pueden hacer sus sacramentos son niños ricos, ¿no? Niños de familias acomodadas. Y hay niños en la calle que simplemente se quedan escuchando afuera del catecismo porque no pueden pagarlo. Y este año cobraron 900 pesos por el catecismo, ¿no? Nos fuimos a quejar, mis hermanas que también dan catecismo, nos fuimos a quejar y decían que pues es que se necesitaba dinero para poner baños y para las jardineras y no sé qué. Y bueno, al final yo creo que creo que una solución es empezar desde nuestro círculo, y sé que es algo que hemos escuchado mucho. ¿Empezar qué? Empezar desde nuestro círculo. Por ejemplo, yo siento que di un paso, tal vez no muy grande, empezando a hablar con los sacerdotes de mi iglesia, pero pues desde que tú te metes a la fila del camión, ¿no? Ya estás corrompiendo algo que tú piensas que es muy chiquito porque vas a llegar tarde o porque nadie le va a importar, pero todos sabemos la cara que ponemos cuando nos metemos a la fila del camión. Ignoras a los de atrás y te pones a platicar como, ay sí, qué chistoso. Y eso es lo que hacemos, los que hacen ahorita los políticos, que es, se te ponen enfrente y no miran hacia atrás. ¿Y por qué nosotros nos comportamos así, no? Entonces yo creo que tal vez vamos a reformar México, o bueno, reconstruirlo, no hoy y no en este año, no en una generación, si quiere Dios, ojalá, pero nosotros empezando a arriesgarnos, tal vez voy a llegar tarde a la escuela, pero no le voy a quitar un lugar a una señora, o voy a llegar tarde al salón, pero no voy a pagarle menos al del camión. Ese tipo de cosas yo creo que son importantes, empezar desde nuestro círculo. Gracias, Andrés. Sí, profesor. Gustavo. Micrófono. Si hablas fuerte, te escuchamos. A ver. ¿A dónde vas? Ahí está el micrófono. Vamos a grabar. ¿Tu nombre, por favor? Ya. Buenos días. Me llamo Mario y soy estudiante de comunicación aquí en la Unidad Coajimalpa. Lo que yo tengo más bien son dos preguntas para usted, padre. La primera,
Son dos nada más. La primera, históricamente creo que todos podemos estar de acuerdo con reflexionar y afirmar que el Estado, bueno, que el Vaticano siempre ha estado del lado del opresor, del lado que oprime, del lado del sistema. Me gustaría saber qué le han dicho del Vaticano, si no es que, para no decirlo así, le han jalado las orejas, no le han dicho, ya no de revoltoso, padre, o algo así. Y la segunda, sobre refundar el Estado, ¿usted le parece que sea posible hacer esta transición sin derramamiento de sangre y sin una revolución armada de por medio? Muchas gracias. Gustavo, acá, ¿pasas el micrófono para acá? Lo habían pedido la palabra antes. Si quieres, pásenlo así. Así, mira, así como viene. Sí, eso. Gracias. Es nomás uno, ¿verdad? Sí, parece que sí, hay otro. Con ese es suficiente, nada más se lo pasen rápido. Sí. Dejamos estas preguntas y luego. Sí, sí, sí. Soy Gustavo Rojas y quisiera. Gracias por la plática que nos ha dado. Creo que lo interesante es que tenemos varios referentes que coexisten. Mi referente es la universidad y mi referente principal es la acción educativa de la universidad. Creo que es una cuestión que a nosotros es un tema muy de vida para una buena parte de nosotros. Y creo que ahí hay una clave de construcción de futuro. O sea, todo futuro que podamos construir para el país pasa por la acción educativa de sus instituciones donde está el saber, donde está el conocimiento almacenado y cómo eso se irradia y cómo eso educa y cómo eso forma y abre nuevas perspectivas. Creo que hoy día construir ideas, valores críticos, pensamiento crítico es una cuestión clave y muy importante y convergemos desde distintos referentes. Bien. Yo sugiero dejar esta ronda de preguntas para no hacerlas demasiado largas y después reabrimos más. ¿Sí? Tiene la palabra don Alejandro. Bueno, a Sandra, muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo en que hay que mover conciencias y no manipular personas, que es lo que han hecho con nosotros. Nos han manipulado, no nos informan, no nos dicen, y hablo en general. Yo quiero mucho a la iglesia, Sandra, la quiero mucho. Pero ¿sabes por qué la quiero mucho? Porque es iniciativa de este joven que yo quiero tanto y que admiro y que creo en él y su reino. Pero no la acepto como es, porque la historia de la iglesia nos ha enseñado que Jesús no fundó ni jerarquías, ni tampoco fundó Estado del Vaticano, y tampoco una dinastía real. Eso no lo mostró. Entonces, desgraciadamente, seguimos viviendo, no importa que aquí en México no haya monarquías, en América, pero tenemos, nos heredamos ese pedigrí, ¿verdad? Lo heredamos de Europa y los obispos de aquí son buenas personas, pero ya nacieron, ya los consagraron en una situación privilegiada en donde se puede hacer estas distinciones. Tú mencionaste algo que para mí es preocupante. El hecho de darle tanta importancia al catecismo antes que la Biblia, híjole, eso me duele, eso es preocupante, porque nosotros somos gente adoctrinada, gente barnizada, pero no somos gente de Biblia, no lo somos. Si lo fuéramos, a lo mejor cada mañana un chavo, una chava, estarían viendo de voladita, ahí en sus celulares, ahí está, la lectura del día, y están en sus celulares, estarán viendo qué dijo Jesús, qué hizo Jesús, qué hizo ese joven, por ejemplo. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que transformar desde ahí. Hay que comenzar desde nuestros círculos, estamos de acuerdo en eso, que tenemos que ser muy inductivos, desde, no sé si se le pueden llamar comités ciudadanos, consejos ciudadanos, asambleas populares, comités de barrio, llámenle como les llamen, la nueva formación tiene que ser inductiva y tiene que ser de abajo hacia arriba. Ya no de arriba hacia abajo, porque si viene de abajo hacia
de arriba hacia abajo, ya viene contaminada. Contaminada por esa relación de poder y poder dominante. Yo quiero decirle a Mario que efectivamente el Vaticano sí se desvió. La Iglesia Católica sí se desvió. Y se desvió desde hace 800 años con Gregorio VII, pasando por el Papa más poderoso, que era un chavo, fíjense, un joven, Inocencio III, veinteañero, que apenas entró ya en su máximo poder tocando los 30, y fue el hombre más poderoso de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, hasta pasar al último que abdica el trono, que es Benedicto XVI, porque él abdica el trono, y ya Francisco no quiere esas cosas ya, pero la estructura está hecha. Y ahora, ¿cómo demolerla? ¿Cómo deshacer el Estado del Vaticano? ¿Cómo hacer que el Papa ya no sea jefe de Estado? ¿Cómo hacer que ya ese poder y ese dinero y esa ostentación histórica increíble que significa la Basílica de San Pedro, el Palacio Papal, ¿verdad? Pues quede como, pues como una referencia y que pase a la UNESCO o pase, no sé, a ser patrimonio cultural histórico de la humanidad. Y el Papa o la Papa que venga en el futuro, ¿verdad? Porque también vendrán mujeres, pues tendrá que tener como subsedes en los continentes para andarse movilizando de veras. Obviamente tendrá que ser un Papa muy joven o una mujer joven Papa también, para desplazarse y empezar a revisar el estado de misión y revisar el estado de justicia, porque Jesús, este joven, nunca nos mandó a hacer otra cosa más que la orden fue: busquen primero la prioridad, el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es añadidura. Entonces, yo creo que sí, el Vaticano ha sido comparsa en turno y por eso le ha ido muy bien, por eso está como está. Conmigo, ¿qué han hecho? Bueno, yo he luchado durante muchos años, desde que me empecé a formar, por ser yo mismo. Perdí el miedo. Sí, hacer yo mismo. Y me acuerdo que me decían: no, Solalinde, tú no digas lo que piensas porque no te vas a ordenar. Mejor aguántate, ya que te ordenes, ya entonces hablas todo lo que quieras. Yo le dije: no, porque si ahorita yo no puedo hablar por ordenarme, cuando ya yo sea sacerdote no voy a hablar porque quiero ser obispo. Y cuando ya soy obispo no voy a hablar y me voy a callar porque quiero ser papa. Entonces no. Creo que se arriesga desde un principio, se cuestiona desde un principio y se entra en una dinámica de cambio. No sé qué hubiera pasado si hubiera seguido Benedicto XVI y hubiera estado esa mafia que estaba en la curia, una mafia corrupta. No sé qué hubiera pasado. A lo mejor hubieran intentado excomulgarme, pero como me preguntó un día una periodista a mí: ¿y qué pasa si lo excomulgaran? Excomulgar es que te corran de la casa. Yo le dije: pues no me pueden correr, porque es mi casa. No me pueden desfamiliarizar porque soy de la familia. No me pueden deshijar porque soy hijo de Dios. Y no me pueden correr, porque a ver, me voy, pero el que me enseñe en la iglesia quién tiene la factura o el ticket de compra, el que lo tenga, yo me voy. Pero como no lo tienen, me quedo. ¿Sí? Y no me voy. Ay, pero es que lo van a reducir al estado laical. ¿Saben que así es el castigo? Reducir al estado laical. Cuando se portaba mal un sacerdote, lo bajaban a la laicada. Imagínense, yo dije: no, pues a mí no me van a bajar, a mí me van a subir, porque yo creo en los laicos y para mí más importante que mi consagración sacerdotal, pues es mi consagración bautismal. Yo me siento más orgulloso de ser bautizado que de ser cura, sacerdote, la verdad. Entonces, tuve problemas con mi obispo, con los dos anteriores. El último, que yo tuve el anterior, creo que acabó respetándome, pero el otro, pues igual. No hubo más remedio después de unos agarrones mediáticos, porque así fue. Él lo empezó, creo que fue entendiendo, no sé si alguien le dijo: no te pongas con el padre Solalinde, no sé qué. El caso es que ahorita nos llevamos bien, creo que ya somos buenos amigos, platicamos de tú a tú. Y yo creo que ya lo peor para mí ya pasó.
Hace unos días le preguntaron al presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, el cardenal Francisco Robles Ortega, le preguntaban, oiga, ¿y qué piensa de lo que está haciendo Raúl Vera y el padre Solalinde? Y él dijo, palabras más, palabras menos, dijo, nada de lo que están haciendo ellos está en contra de la Iglesia Católica. Ya es bueno, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no, yo creo que lo peor ya pasó. Ahorita, créanmelo, les voy a decir algo sorprendente. El problema ya no es Solalinde ni es Vera. El problema para la Iglesia Católica ahorita lo es Francisco. Francisco es el principal problema de la Iglesia Católica. Y si él sobrevive, pues ya la hicimos, porque está luchando, créanmelo, desde dentro, con toda esa corrupción. Y yo no recuerdo ni en los años aquellos de la Revolución Francesa, a lo máximo, ¿saben qué le decían a la Iglesia? La canalla. Así le decían los que fueron revolucionarios, pues los intelectuales, ¿no? Que habían estudiado en colegios jesuitas, ¿verdad? Voltaire, Diderot, Rousseau, todos ellos. Y le decían la canalla. Bueno, ¿saben cómo le dijo el Papa a los de la Curia Romana? Sí, todos entendemos lo que es la Curia Romana, ¿no? Es la, pues, la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Le dijo que la Curia Romana era la lepra de la Iglesia Católica. ¿Cómo la ven? Por eso Solalinde, no, ya es light. Y bueno, la última participación de nuestro amigo Gustavo Rojas. Yo estoy de acuerdo en que la universidad debe ser un referente, sobre todo para todos los guamitas. ¿Sí saben quiénes son los guamitas? Los habitantes de la UAM. Y debe ser un referente, con tal de que haya dos cositas. Dos cositas, mi querido Gustavo. La primera, que de verdad se genere una conciencia solidaria, humana, que esté centrada en los derechos humanos, en la dignidad de la persona. Sí, sí, eso. Y no esté al servicio del capital. Yo sé que es imposible zafarse totalmente del capital, pero de eso a estar formando para el mercado es otra cosa. ¿Sí? Y lo otro, y creo que es muy importante, la teoría es muy buena, pero también si no está cimentada en la práctica, en la realidad no es. Este joven Jesús era bien abusado, y él decía esto, fíjense, decía, no todo el que me diga Señor, Señor, o sea, el que ande de mochilón y rezandero, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de Dios, es decir, en las buenas relaciones de la comunidad, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, él distinguía entre creer y hacer. Igual para la UAM, sí, es un buen referente, estoy totalmente de acuerdo, con tal de que lo que diga, lo haga. Y que no nada más en las aulas se vean lo que es justo, lo que todo esto, sino que también haya una incidencia y un acompañamiento práctico en las calles y en las comunidades, que se vuelque ese saber también en los campesinos, en los indígenas, todo eso, ¿sí? Bien. Continuamos acá, mira. Justamente un comentario muy breve. Justo el padre Solén ya había dicho antes que uno de los grandes problemas del autoritarismo es que se apoderaron de nuestros ojos, no nos dejaron, no nos acostumbraron a mirar con nuestros propios ojos. Y yo creo que la universidad, una de las funciones centrales que tiene es acostumbrar, enseñar a mirar con los propios ojos y a pensar con la propia mente. Adelante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que a todos nos hace mucho bien escucharle acá. Mi nombre es Miruna, soy profesora de Departamento de Humanidades. Y bueno, le quisiera preguntar más bien cómo siente la participación de la Iglesia a partir de Ayotzinapa. O sea, yo sé que siempre ha habido gente valiente como usted que ha hablado desde la Iglesia y ha dialogado con la sociedad y ha cuestionado el Estado, pero no ha sido el caso, ¿no?, en general de la Iglesia. Y creo que es importante que lo sea, ¿no? Porque usted puede estar aquí criticando
la iglesia como institución, pero los mexicanos 90% no la van a criticar. Entonces yo creo que la participación es importante y le pregunto porque estuve en la marcha del lunes. Y justo estábamos marchando algunos de la UAM, que acabamos por pasar, enfrente de un grupo bastante grande, de un contingente grande de monjes y monjas, que eran los más hablados. Ah, ¿estaba usted allá? Ah, estábamos justo enfrente nosotros. Y era el grupo que realmente pasó todo el camino contando de 1 a 43, y, o sea, realmente que se veía que había militancia. Y bueno, si usted estaba allá, ya no sé qué pensar, entonces, ¿no? Porque yo estaba pensando que la iglesia está cada vez participando más en esto. No sé, quisiera que me comentara un poco más al respecto. Gracias. Hola, yo soy Hugo Chamorro, estudio comunicación. Y bueno, yo lo que quiero, bueno, regresar es a la discusión sobre qué hacer para resolver esto. Bueno, yo no estoy seguro de que sea tan posible abolir este sistema que tiene tantos años y está tan arraigado en nosotros, incluso culturalmente. No estoy seguro de si sea posible abolirlo y reconstruir algo nuevo. Creo que lo que se puede hacer es, a través del tiempo, modificarlo y hacerlo beneficioso para nosotros. Y tampoco creo que sea mediante el portarse bien uno mismo, o sea, que decir, el cambio está en ti, para que México cambie, porque no es así. O sea, yo no le voy a quitar su asiento a las ancianas, no voy a tirar basura en la calle, voy a separar mi basura. Eso no me va a dar más derechos civiles. No me va a poder dar un mejor sueldo cuando trabaje. Creo que lo que tenemos que hacer es exigirle al gobierno, que es nuestro deber y lo que tenemos que hacer. Pero el problema y lo que yo no sé, y es lo que quisiera que todos nos pusiéramos a pensar, es cómo exigimos, cómo hacemos que el gobierno nos responda, que nos haga caso. O sea, más allá de las marchas, más allá de hacer acciones en conciencia dentro de las escuelas, ¿qué hacemos que realmente pueda incidir políticamente dentro de la sociedad mexicana? Yo creo que, bueno, por mi parte, como estudiante de comunicación, lo que yo tengo que hacer es exigir la apertura de los medios de comunicación, porque es en los medios de comunicación donde se construye la esfera pública y de donde viene pues la idiosincrasia de toda la sociedad, y es desde ahí de donde podemos llegarle a la sociedad para que la sociedad se preocupe y atienda a los problemas y exija. Bueno, creo que esa es la función que nosotros como comunicólogos debemos hacer. Pero ¿y los demás qué? ¿Qué hacemos? Es lo que quisiera que todos nos pusiéramos a pensar. Y bueno, pues es todo. Gracias. Ahí luego la compañera, ahí mismo. ¿Qué tal, padre? Buenas tardes. Mi nombre es Abraham Flores. Soy estudiante de Tecnologías de la Información. Yo quería preguntarle sobre más de estos 10.000 migrantes desaparecidos. No sé, en los noticieros, incluso en los más críticos, se aborda pues el tema pues desde el punto de vista del horror humanitario, que es un horror realmente, pero uno se pregunta cuál es el destino de todas estas personas desaparecidas. Siguiendo el hilo de la información, la cola de rata, como le llaman los periodistas de investigación, resulta que hay intereses económicos detrás de esas desapariciones. Entonces, bueno, supongo que deben ser muchos factores, pero uno de ellos es que hay empresas que se sirven de este tráfico de personas con tal de ganar dinero y no pagar nada, ¿no? Entonces, esto revela un esquema moderno de esclavitud. Entonces, mi pregunta versa sobre eso. ¿Qué opina usted al respecto? Creo que cabe una pregunta más, sí, acá la compañera. Gracias, yo soy Fernanda Vázquez del Departamento de Ciencias Sociales y bueno, mi pregunta va ligada, creo que adelante también preguntaron sobre la violencia. El 22 de enero en los medios de comunicación circuló que el padre Solalinde estaba llamando a la sublevación porque, y cito, estaba diciendo que le digamos al Estado, al gobierno,
que si vuelves a desaparecer a un estudiante te vamos a reventar. Quiero que amplíes sobre eso, porque Gandhi, en el movimiento por la independencia, movilizó conciencias y movilizó de una manera en que muchos entendieron que era a través de la violencia. Y bueno, yo creo que la violencia no es una alternativa, se pueden explorar muchas más. Y entonces quiero que nos llame a la sublevación, pero ¿a qué se refiere con sublevación? ¿Y qué es reventar al gobierno? Bien, vamos a dejar estas cuatro preguntas y volvemos a otra ronda. Yo conozco de la paciencia del padre Solalinde, entonces creo que nos va a hacer el favor de permanecer aquí contestando más preguntas. Bueno, pues, Miruna. Fíjate que yo creo que también a Yotzi le pegó a la estructura de la iglesia. Le pegó. Porque pareciera, nuestra jerarquía católica mexicana ha sido una autoridad tranquila, conservadora, ¿verdad?, que ha acompañado bien al gobierno en turno, pero esta vez le pegó a Ayotzinapa. Le pegó por dos razones: por el hecho de que fue impactante lo que sucedió con los estudiantes, pero también porque nos mataron, nos asesinaron a 8 sacerdotes y 2 están desaparecidos. Le pegó, porque si eso hubiera sido, si al padre Solalinde le hubiera pasado eso, no sé, hace 5 o 6 meses, pues no hubiera pasado nada. Pero sucede que el último sacerdote que mataron, el padre Goyo, ¿verdad?, este padre daba clases en la Universidad Pontificia. Era un perfil totalmente diferente al mío. Un padre muy respetuoso, me refiero de la jerarquía, muy sumiso, daba clases en la Universidad Pontificia. Era un padre realmente ejemplar, muy buen sacerdote, de verdad. Y también hablaba claro y empezó a enseñar cosas en las clases. Y también cuando iba a Ciudad Altamirano, donde estaba, también empezaba a cuestionar la corrupción y todo lo que había ahí. Todos lo mataron. Esto hizo que la autoridad eclesiástica mexicana por primera vez dijera ya basta, y que permitiera algo inaudito como juntar en su espacio, que es el oficial, a 2 obispos, Raúl Vera, a un sacerdote pues controvertido como yo, a un Javier Sicilia, que fue muy duro en la crítica contra la Iglesia Católica ahí en la universidad, durísimo fue, y estar ahí, yo no lo podía creer. Les digo, fue algo histórico. Entonces, este Ayotzinapa también está polarizando a la Iglesia. Y cuando andábamos allá, bueno, el 22 de octubre del año pasado, ¿se acuerdan que fue otra marcha? Bueno, me llamó la atención de que estaba uno que otro sacerdote y se habían juntado religiosas. Pero hoy rompimos récord, porque fue el doble o el triple de personas. También hubo más sacerdotes y también hubo ministros de otros cultos que nos estamos hermanando. Y como iglesia, ¿verdad?, no como primos, sino como hermanos, pues ahí estábamos. Entonces yo pienso que también eso va... Dos factores han cambiado o han empujado a la Iglesia Católica a cambiar. Uno fueron los migrantes, porque obligaron a la jerarquía católica a abrirse y tener que hablar. Y la otra es Ayotzinapa. Voy con Hugo. Fíjense qué frase de Hugo, que tenemos que aprender muchas cosas, de verdad. Cuando decimos que los maestros hablamos, o los sacerdotes, o la academia, los intelectuales, no sé, no, tenemos que aprender también. Yo estoy convencido de que tenemos que aprender. Oigan esto, este sistema ya se volvió cultura, ya lo llevamos en las venas, ¿sí? Los lentes con los cuales vemos son esos lentes del sistema neoliberal capitalista, pero aquí a la mexicana, pues es lo que yo llamo el sistema del PRI,
¿verdad? Y yo llamo así. Entonces, ese ya se volvió así, y entonces el reto para nosotros es ver de otra manera. Fíjense, ese es el reto, ¿eh? No conformarnos con los lentes de los demás. No pensar que ya nacimos en esto y todo es normal, no. Cuestionémoslo, cuestionémoslo, ¿sí? Y entonces atrevámonos a ver las cosas desde otro punto de vista, de otra manera. Yo es como lo veo, los medios de comunicación, para mí han sido grandes aliados, los medios de comunicación. Yo no tengo quejas contra ellos, tengo muchas esperanzas en que ellas y ellos nos van a ayudar a ser muy buenos aliados. También estoy de acuerdo con Abraham en que las desapariciones, detrás de las desapariciones y de todo, hay una esclavitud y un interés económico. Y esto sí me duele mucho decírselos, porque ustedes y yo estamos en venta o en renta, en todo o en partes, ¿eh? De verdad se lo digo, no estoy exagerando. Nosotros ya somos mercancía, nos volvieron mercancía. A la salida de aquí podrían secuestrarnos o no sé, podrían llevarnos, desaparecernos, levantarnos, dice hoy, nos levantarían y nos venden. En el norte están vendiendo los órganos de los migrantes, ustedes deben saberlo. Otro día les voy a platicar de esto porque es impactante de verdad. Y también en el puerto de Lázaro Cárdenas, por ahí salen también órganos. Y sí, estamos caminando a una esclavitud. El sistema neoliberal capitalista nos lleva hacia eso, a ser esclavos en nuestra propia tierra, en nuestra propia casa. Y no estoy exagerando, de verdad se lo digo, no estoy exagerando. Poco a poco va eso, están entregando el país, nos están entregando a nosotros, y dentro de todo ya va a haber patentes, va a ser personas que sean dueñas de nuestro espacio. Yo me imagino, no sé, a lo mejor se van a reír lo que voy a decir, pero a lo mejor un día nos van a poner un aparatito y nos van a cobrar por la cantidad de aire que respiremos. ¿Sí? A ese grado podríamos llegar, de plano, o sea, vivir como esclavos para trabajar para otros, para que otros sigan acumulando lo que nunca se van a gastar. ¿Sí? Lorena. ¿Lorena? Fernanda. Bueno, mira, yo dije esto porque soy un ser humano y no tengo atole en las venas. Y porque me da mucha rabia, mucho coraje lo que está pasando con las mujeres y los hombres. Y yo sí lo dije, y se lo dije directamente al gobierno, y seguramente lo registró. Vuelves a matar a un estudiante más y te vamos a reventar. Y sí lo vamos a reventar, pero ¿sabes cómo? En mi mente no están las armas, yo no creo en las armas. Yo le voy a decir una cosa, yo preferiría que me mataran antes que yo matara a una persona. Yo no lo haría, jamás lo haría. No, yo creo en otros medios muy fuertes. Y te voy a decir cómo son, Fernanda. ¿Sabes cuál es nuestra principal arma? La conciencia. Fíjate, la conciencia. En eso sí tienes razón, Pepe. Sí soy un agitador de conciencias. Y toco y voy al fondo y me gusta mover y me gusta cuestionar y me gusta sacudir. Es ahí donde vamos a reventar el gobierno. Lo vamos a reventar cuando todas y todos seamos conscientes, cuando nos demos cuenta de que detrás de esa máscara está quien está. El otro día me mandó llamar, me invitaron, la embajada norteamericana. A eso le va a parecer raro, pero me cae bien Anthony Wayne, le llevo bien con ese embajador, platicamos sinceramente, y él ha sido sincero conmigo, y yo también con él. Y yo les decía, es que ustedes están tratando, al referirme al gobierno de México, están tratando con una máscara. Yo así se lo dije, y se rieron. Entonces, sí, yo creo que este gobierno está simulando ser honesto, está simulando ser decente, está simulando que aquí no pasa nada. Y les cuento, te cuento a ti tres anécdotas. Hace unos 5 años, Amnistía Internacional me invitó, pero invitó también a otras organizaciones para hablar de los secuestros de migrantes en el Comité de Trabajadores de la ONU en Ginebra, Suiza. Y fuimos,
porque los migrantes son también trabajadores internacionales y entran en ese tratado de la OIT. Pues fuimos toda la mañana, nos pasamos documentando casos de secuestro, sobre todo Amnistía Internacional. ¡Qué barbaridad! Amnistía Internacional, una voz bien profética. Yo le dije a Rupert Knox, que era el que estaba coordinando en Europa, le dije, es que tú, eso que dices, debería de estarlo diciendo un obispo, no tú. Pero lo estaba diciendo. Por la tarde llegan 20, que yo llamé cosmetólogos, Fernanda, 20 cosmetólogos, ¿sí?, de funcionarios públicos que habían viajado especialmente para limpiar la imagen de México. Pasaron los años, el año pasado volvió otra vez al EPU, a la Evaluación Periódica Universal, que le hacen a México el Comité de la ONU, ahí mismo en Ginebra, y esta vez fue contundente la acusación de Amnistía y de otras organizaciones, una investigación impecable, y esta vez no fueron 20, fueron 40 cosmetólogos los que mandó, pero el cuadrigésimo fue ni más ni menos que nuestro ombudsman, fue a defender, no el que está actual, el anterior, aclaro, fue a defender al gobierno. Entonces, el 2 y 3, ¿por qué se los digo? Porque el 2 y 3, ahí mismo, en la ONU, va a comparecer México y se va a hablar precisamente de este caso de Ayotzinapa y de las desapariciones y de todo esto. Yo no sé cuánto le calculan ustedes, cuántos cosmetólogos creen que vaya a mandar el gobierno para lograr limpiar su imagen. Se los dejo de tarea. Ah, pero entonces quedó claro, Fernanda, que yo no voy por la violencia, ¿verdad? Pero sí estoy apuntando cada día a la transformación de la conciencia. Primero aquí y luego allá atrás, por favor. ¿Quién primero? A ver, ¿puedes pasar el micrófono, por favor, hija? Gracias. Gracias. Primero, mi admiración y respeto por todo lo que haces. Soy Claudia Díaz, profesora también de aquí de la UAM, Coajimalpa. Dos cosas nada más, padre. La primera, desde su punto de vista, como, bueno, primero un alivio ver también que no le interesa la parte de la violencia, porque me parece también que en este clima que tenemos ahora de crispación, de tristeza excesiva por lo que ocurre en todos lados, también es probable que surjan estos grupos radicales que desbaratan las cosas sin llevarlas hacia otro lado más provechoso, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me gustaría preguntarle es, bueno, además de nuestro papel como universitarios, ¿de qué manera podríamos estar más cerca de su casa de migrantes, de las labores que hace? Porque tenemos, bueno, lo que más tenemos nosotros es recurso humano. Yo estaría segura que muchos estudiantes podrían dedicar tiempo como servicio social en muchas funciones para apoyar el trabajo que usted está haciendo en la Casa de Inmigrantes, por ejemplo, y en muchas otras cosas. Y la otra cuestión, a mí me gustaría que abundara más en esta idea que tiene de no al reformismo, vamos a reconstruir. ¿Qué significa esto? Porque si estamos hablando de cambios pacíficos, bueno, hay mucha gente valiosa en muchas instituciones, y yo digo, bueno, vamos a acabar con la UAM Coajimalpa o con la UAM en general, con las universidades. Creo que tendríamos que estar más cerca, por ejemplo, de las normales, vigilando que el gobierno gastara recursos, porque yo sé que las condiciones, la infraestructura de todas las instituciones de la Tierra Caliente, por ejemplo, pues distan mucho de todo lo que nosotros tenemos aquí en el Distrito Federal. Entonces me gustaría saber más cuál es su idea, pues, de no ser reformista y reconstruir, ¿a qué se refiere en específico y cómo podríamos ayudar en ese terreno como profesores? Gracias. Gracias a usted. Sí, allá el compañero. Sí, ¿qué tal? Yo me llamo Bruno, soy estudiante de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, mi pregunta, bueno, mi preámbulo es primero... ¿Qué pasa con el otro México, no? Bueno, he notado, yo no soy de aquí del DF, que aquí la efervescencia y la conciencia y la gente está muy, muy metida políticamente y quiere justicia y todo. Pero, por ejemplo, yo vengo de un lugar en el que le preguntas a las personas, bueno, ¿qué piensas tú de Ayotzinapa, no? Y me contestan, pues no por nada te queman, ¿no? O sea, se me hizo muy grotesco, ¿no?
Entonces mi pregunta es, la iglesia pues, es un poder, tiene una gran influencia sobre las personas. Yo he notado que, como dijo mi compañero Hugo, que los medios de comunicación tienen una gran influencia sobre el criterio de estas personas. Y a final de cuentas, ¿qué pasa con el otro México, ¿no? Que está pues, adormilado, ¿no? Como insisto, aquí en el DF todos están pues, muy conscientes. Y bueno, ¿qué propone la iglesia para concientizar o qué pueden hacer ustedes como institución que tienen tanta influencia sobre las personas para que la gente despierte y diga, es que esto no es posible que esté pasando, ¿no? Que no te respondan así como no por nada, te queman vivo. Y esa es mi pregunta. Sí, aquí, el micrófono. Acá y luego contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Habíamos estado esperando la oportunidad de dialogar con usted. Creo que justo ahora que nos hacemos preguntas de cómo hacer para cambiar el estado de cosas, esta práctica del diálogo va a ser sin duda la base y una herramienta fundamental. Dialogando intercambiamos ideas y aprendemos a pensar diferente cuando dialogamos con quien es distinto a nosotros. Dialogando intercambiamos sentimientos y emotividades, y dialogando, el diálogo es una práctica y también el espacio para concebir nuevas formas de hacer las cosas. Así es que si en la agenda de cada uno y como grupo vamos apartando un espacio para platicar, pues es una ventana para concebir nuevas formas de hacer las cosas. Así es que creo que estamos empezando bien. Justo eso es lo que teníamos que hacer. Como académicos no teníamos la práctica de abrir abrir en esta medida este espacio. Y creo que también tengo la esperanza, como comentaba el doctor Gustavo Rojas, de que la universidad sea un actor importante en este proceso de transformación, pero siempre y cuando concibamos que tenemos que cambiar muchas formas de hacer las cosas. Creo que también tenemos que concebir la posibilidad de plantear nuevas formas de organización, porque la complejidad de los temas que tenemos, la complejidad de los problemas es tan retante que las organizaciones actuales, tal como hemos venido funcionando, no se están dando abasto y están siendo rebasadas. Concebir nuevas formas de organización como laboratorios realmente de nuevas ideas y de nuevas prácticas, creo que es algo a lo cual le tenemos que apostar. Creo que podemos visualizar que aunque no tenemos respuesta a muchas preguntas, sin duda tenemos que pensar en nuevas organizaciones, nuevos instrumentos, y que esos no los vamos a tener si seguimos interactuando con quienes se nos facilitaba platicar. Es decir, como académicos se nos ha facilitado platicar con pares, con los colegas de nuestra disciplina, donde nos sentimos más seguros. En segundo lugar, se nos ha facilitado platicar con tomadores de decisión y funcionarios con quienes a veces tenemos cierta práctica de interacción. Y quizá en tercer lugar, y con muchos trabajos, con el sector productivo. Pero los que no han aparecido en nuestra agenda de diálogo como académicos son sectores sociales importantísimos cuya visión del mundo es tan diferente que creo que podrían aportarnos mucho. Se nos ha dificultado hablar con quienes tienen capacidades diferentes o algún tipo de discapacidad. Se nos ha dificultado hablar con grupos indígenas, se nos ha dificultado hablar con obreros, con transportistas, con tianguistas, que sumados componen el grueso del país. Y si el cambio va a estar, digamos, en las masas, en el pueblo, en la sociedad, sin duda su opinión, su reflexión y lo que ellos nos pueden aportar a nuevas formas de concebir el mundo va a ser diferente. Por eso, haciendo esto un poco algo de autocrítica, creo que si aprendemos a hablar con esos sectores, creo que vamos a aprender mucho de ellos para bajarle a nuestra soberbia como académicos. Gracias. Una pregunta más para esta ronda. Allá había pedido la mano, levantado la mano primero él, después vamos contigo. Buenas Gracias. Tardes, Padre Solalinde. Gracias por venir. Bueno, no soy religioso, pero usted tiene que conocer esto, yo sé que sí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la roca firme,
Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles, y nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta aquí, más allá de qué nos pasó, es qué pasó a los que les pasó ese algo que les pasó. Ahora, la cuestión está, aunque sí, realmente suena un poco gracioso, satírico, incongruente hasta cierto punto, pero la cuestión es, sí, si tomamos a Jesús como referente, ciertamente eso es una parte de integridad. La pregunta es, ¿cómo se va a predicar? Nótese, o entiéndase, predicar no como algo religioso, sino como algo de enseñanza. ¿Cómo lo va a enseñar? ¿Quién lo va a enseñar? ¿Cuánto tiempo va a tomar para ser realmente enseñado de la forma en que tiene que ser hecho? Sin tergiversar información, sin manipular información, yendo directamente a lo que se conoce como yo predico lo que vivo porque vivo lo que predico. Entonces, la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y cuánto tiempo demora? Gracias. ¿Ahí te parece bien, Alejandro? ¿Con esas cuatro preguntas, ahora? Como quieras. Sí, para... A ver, acá adelante, y ahorita vamos allá. Sí, lo que yo quería pedirle que si nos podía compartir más es, tiene un poco que ver con esa última pregunta, es en relación a esto que se puede un poco entender como la construcción de la persona en lo que hace en el día a día, ¿no? Usted ha logrado unir su actividad, digamos, profesional con esa especie de compromiso por mejorar el mundo en que vivimos, ¿no? En la práctica con cada persona. Nosotros somos profesores y nos dedicamos justamente a este trabajo de la formación humana, ¿no? Yo quería preguntarle si es posible hoy separar algo de lo que nosotros hacemos en la vida, en esta sociedad, de este sentido de obligación por el estado de cosas en que vivimos, este sentido de obligación incluso con una comunidad que, más allá de estar hoy reunida con usted aquí conversando en una acción formal, digamos, pueda llevar al día a día realmente esta preocupación, más allá de un lamento, más allá de un dolor, en cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Que el tema de la pérdida de la vida, de la dignidad de la vida, en una comunidad incluso que tiene estudiantes, que tiene padres desaparecidos, puedas convertirse en algo fundamental para cada uno de nosotros. Y no pensemos que esto lo tenemos que hacer como una acción formal, casi épica, de hacer comité, de hacer movilizaciones, sino en esta acción personal donde dar una clase sea también preguntarse por cómo podemos acompañar hoy esta vergüenza pública en la que un Estado trata de parar y decir que es una verdad histórica, el tener que creerle a los asesinos y que nuestra justicia esté en manos de los sicarios de México, ¿no? Entonces, era eso. ¿Qué hacer? ¿Es posible separar nuestro día a día, nuestra práctica académica y humana, de nuestro estar en el mundo y nuestro incidir en esta transformación hoy que se pide para las personas como seres humanos? Una más, no se les olvide decir su nombre, por favor. Me llamo Ileana. Gracias. Gracias. Yo digo porque el padre lo contesta de manera individualizada. Hola, buenas tardes, soy Nayeli. Y muchas gracias por estar aquí. Soy estudiante de Humanidades y mi pregunta es, habla usted sobre que no es partidario de la violencia y lo entiendo, pero como decía hace rato un compañero, el portarme bien o el ser un mejor, intentar ser un mejor ser humano y una buena persona, pues no le va a regresar la vida a los 43 compañeros, ¿no? Entonces me pregunto, en este camino hacia la conciencia, en este camino hacia que todas las personas realmente seamos conscientes y críticas, ¿qué hacer si nos siguen desapareciendo, si nos siguen persiguiendo, si ponemos la otra mejilla y realmente, ¿no? O sea, preguntarnos, ¿es violencia porque sí, soy consciente y vengo a la universidad y tengo pues la oportunidad de estar en esta casa de estudios y de venir a estas conferencias, pero allá afuera esa conciencia no me va a defender, esa conciencia no va a evitar que me violen, que me maten o
que si voy a una marcha me encarcelen, ¿no? Como todos los presos políticos que tenemos en México y en todas las partes del mundo. Entonces la pregunta es, ¿es realmente violencia? ¿Se podría llamar también como defensa o autodefensa? Y si fuera como autodefensa, ¿no sería violencia? ¿Usted sería partidario de eso? Gracias. Gracias. Ahora sí. Ya se acabó la libreta, don Alejandro. No, todavía. Todavía queda. Bueno, del albergue, de nuestro albergue, no se preocupen, porque allá nosotros estamos tratando de ayudar. Dios está en todos lados. Habría que preocuparnos de la gente que está aquí. Aquí también, en el Estado de México, tenemos también albergues. En lechería tenemos algún comedor, pero también en otros lados de ahí, de esas cercanías. Pero sí, yo quisiera hacer una invitación, eso sí, para que las que gusten, los que gusten, discentes, docentes o quien fuera, quien quisiera, fuera a visitar el albergue. Eso sí es muy interesante, porque el albergue es como un observatorio donde se pueden ver muchas cosas, y ahí automáticamente vamos a entender muchas, muchas cosas al contacto con los migrantes, al contacto con voluntarios y voluntarias de todo el mundo. Han llegado hasta de China a ese albergue. Entonces sí es una experiencia que yo pienso que va a ser importante. Y la gente tiene ganas de ayudar, es gente generosa. Hoy te voy a hablar de eso precisamente. ¿Cómo hacer una refundación de México? Yo insisto, Jesús dice, no echen vino nuevo en odres viejos, porque se echa a perder todo. Yo digo, para renovar México, para hacer un nuevo México, ciertamente no va a ser con una varita mágica. Tenemos que, primer en lugar, encontrarnos. Estoy muy de acuerdo que tenemos que empezar, junto con Marco lo digo, el diálogo. El diálogo es bien importante. En esto que yo llamo el reino de Dios, para mí es un sistema de relaciones. El reino de Dios es un sistema de relaciones, donde hay interlocutores, pero donde hay un instrumento que es el diálogo. Sin el diálogo no hay interlocución, ¿estamos de acuerdo? Y no hay nada. Entonces, sí, una refundación empezando por platicarnos cómo vemos, cómo está la situación. Desde ahí empezar a ver, escuchar la familia, los vecinos, los que convivan con nosotros. Sé que no se estila, y hoy con la inseguridad menos, platicar en una pecera o platicar en una micro, no sé, no se estila, porque más bien uno va calladito, porque el silencio es un cuidado, es cuidarse uno. Pero el diálogo es muy importante. ¿Cómo refundaría yo México? Yo empezaría, además de ese diálogo, a escuchar a la gente, a oír a la gente, oírnos. Necesitamos oírnos unos a otros. Y ahí está la solución. La solución no va a venir de arriba, la solución viene de abajo. Y luego hacer un inventario. ¿Qué tenemos? Un inventario, ¿con qué contamos? ¿Con qué culturas? ¿Con qué experiencias? ¿Con qué instituciones? ¿Con qué personas de buena voluntad contamos para empezar un nuevo México? Estoy hablando de una diversidad. Tenemos que aceptar que el México que queremos tiene que ser diverso, no puede ser uniformado. Y tiene que ser diverso y aprender a tejer la diversidad en todos los aspectos, con el respeto y también con la inclusión. Todos somos diferentes, cada persona es distinta, cada persona tiene su conciencia, cada persona tiene sus intereses, sus temores, sus fobias. Todo es un mundo de cosas, y también sus relaciones. Entonces, empezar por ahí, yo pienso que sería lo importante, ir generando como núcleos de participación, de escucharnos, de personalizarnos y de vivir y disfrutar, no sufrir la diversidad. No debe haber tolerancia ante la diversidad. Debemos disfrutarla, no tolerarla, porque las personas somos distintas y debemos hacerlo así. Y esto lo digo para todas las cuestiones morales, ¿eh?
para la diversidad sexual, para la diversidad de pensamiento. Y yo pienso que debe haber una gran convivencia. El México que nosotros tenemos que hacer se tiene que fundar con la voluntad, con el permiso de todos los ciudadanos y las ciudadanas. No podemos pensar en campañas de manipulación y campañas de número para que hagamos una encuesta y nos digan que sí, que no, no sé. A lo mejor yo soy un poco soñador, pero apuesto a que pidamos permiso a las personas, que entremos por la puerta, no por la ventana, que convenzamos a la persona, que le propongamos esto. Y entonces, si ella quiere, la voluntad y la conciencia van a ser lo que realmente sustente y haga sólida cualquier organización. Necesitamos hacer eso. Hay una parte de México que está inconsciente, pero no por su voluntad. Nosotros podemos criticar ante las mujeres que a lo mejor ven telenovelas. Bueno, pues hay que ver su vida cómo es durante el día, ¿verdad? Y lo único que tienen son telenovelas. Y las telenovelas hacen adicción. Sí, 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 sí. Las telenovelas hacen adicción. Y finalmente nos meten los mundos que ellos quieran, ¿verdad? Las del duopolio nos pone la mentalidad que quisiéramos. Y las instancias de generar conciencia ahorita están también impactadas, están cuestionadas, están crispadas. Es decir, la familia, la escuela, las iglesias, el gobierno está colapsado. Definitivamente no puede hablar de moral porque pues, yo creo que no la vive. Todo esto hay. Por eso hay nuevas formas de organización a través del diálogo, pero también nuevas formas de relacionarnos con el diálogo. Eso es importante. Yo insisto y quiero hacer una invitación al rector, ¿verdad? Que me inviten a dar exclusivamente, no una conferencia, sino como una especie de taller, un diálogo, ¿verdad? Sobre el reino de Dios. ¿Sí? Yo me ofrezco de verdad. Y yo quisiera invitar a los académicos, invitar a todos que estuvieran aquí, para que supieran que esta propuesta se podría dar, fíjense, como un instrumento también para despertar conciencias, para mirar de otra manera, para generar otros puntos de vista. Hace un momentito me preguntaba cómo se va a enseñar a Jesús con la vida. A Jesús no se le puede enseñar con rollos, ya con discursos, con doctrinas, esa cosa no. Ya están llenas las iglesias de predicaciones, de sermones, homilías, como quieran llamarles, y también los templos están también llenos de explicaciones y de lecciones. Lo que necesitamos es realmente vivirlo. Sí, hay que contribuir en las cosas pequeñas y hacer bien lo que hacemos. Una gran revolución sería hacer cada quien lo que tiene que hacer y hacerlo bien. ¿Saben por qué muchos hacen poco y por qué pocos hacen mucho? Porque cada quien no hacemos lo que nos toca, porque hemos perdido la vocación, porque lo hacemos por dinero, lo hacemos por otra cosa, hemos perdido motivación. No tenemos gusto por hacer lo que hacemos como un servicio al otro. No nos sentimos orgullosos del trabajo que hacemos. Es una chamba y le hemos degradado a chamba porque ya ni siquiera es comisión, mucho menos misión. Entonces, sí es importante hacer las cosas pequeñas, lo que cada uno tenga que hacer, pero hacerlo bien hecho. Y yo pienso que en esa forma vamos a incidir en la sociedad una nueva cultura de ver las cosas de otra manera. A Nayeli yo le diría, ciertamente hay violencia de la no violencia, ¿sí? Yo no sé si esta violencia sea más incisiva, porque es como un cuchillito de palo, ¿verdad? Ya saben cómo, ¿verdad? Estar bregando. Y la violencia de la no violencia refleja y da a conocer realidades que otros no dicen. La verdad es incisiva, es molesta, peca, no peca, pero incomoda.
Y yo pienso que el hecho de estar hablando las cosas, visibilizándolas, organizándonos, eso es mucho más fuerte que estar haciendo violencia. Porque la conciencia sola es un paso. Yo mismo pongo este ejemplo volviendo a Jesús, ¿no? Jesús decía, sí, sí, todos tenemos a Dios, pero Dios es un medio, no es un fin, fíjense, ¿sí? Tener a Dios, voy a decir como dice mucha gente, tener a Dios en nuestro corazón es un medio, es un recurso, pero ¿qué haces con él? Si ese Dios que dices tener en tu corazón no es capaz de ayudarte a tener unas mejores relaciones, ese Dios está de balde. Y Jesús así lo decía, ¿sí? El Dios que nos enseña Jesús no es un Dios que esté encapsulado en un templo, en un nicho o en un sagrario para que lo adoremos. Es un medio para poder relacionarnos mejor y construir relaciones justas, relaciones humanas, todo eso que yo les digo. Yo sé que hay muchas inquietudes que ustedes quisieran, pero algo que necesitaríamos para la refundación de México es empezar una nueva organización. Ustedes no creen, yo les pregunto, ¿no creen que los mexicanos, las mexicanas, tengamos el amor suficiente, la generosidad, la solidaridad, como para echarnos la mano en una empresa común? Yo tengo pruebas de ello. Yo tengo pruebas de ello, en donde el Estado quedó superado como en 85, cuando el terremoto. La sociedad civil fue la que hizo eso. Y los topos no nacieron por decreto, nacieron de nosotros. Pues hay mucho que platicar. Y yo les digo que me gustaría muchísimo tener este taller con ustedes. Y después de eso, si quieren hacerse budistas o hacerse patos, harán lo que se les pegue la gana. Hasta allá atrás hay quien quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Uriel y antes que nada quisiera agradecerle por el tiempo que nos ha brindado y quisiera hacerle una pregunta, más que nada un consejo. Usted se considera agitador de conciencias. ¿Usted podría darme un consejo en qué hacer para despertar a la gente? Porque parece que la situación actual que vivimos le duele a México, pero a los mexicanos no. Parece que la gente es muy antipática. ¿Qué podemos hacer con esa empatía cuando la gente solo mira y calla y se somete y se sobaja y no responde ante los actos que no están bien? A la gente que simplemente se dedica a vivir su vida y dice, ¿yo qué? ¿Yo para qué me meto? ¿Yo qué busco? ¿Cómo convencer a la gente? ¿Cómo guiarla? ¿Qué venderles? Porque parece que les estamos diciendo que tomemos un camino cuando no tenemos ni el rumbo definido ni el destino definido. Dice, ¿cómo mantener a la gente despierta? ¿Cómo convencerla de que sí se puede cambiar esto para bien? Yo creo, en mi persona, que cuando uno tiene la razón de su parte, de su lado, más bien, no es necesaria la violencia. Y simplemente quisiera pedirle ese consejo, cómo convencer a la gente, porque en verdad que yo en mi vida diaria y en varias partes de la República, no solo aquí, me ha tocado ver gente, y la mayoría, la gran mayoría, que son muy antipáticos ante lo que está sucediendo en el país, y les vale, y ellos lo aceptan, dicen yo a mi trabajo, yo a lo que me dedico, y yo no puedo hacer más. ¿Cómo puedo convencer yo a esa gente? Muchas gracias. Sí, aquí hay una mano levantada. Yo quiero agradecer la plática que ha impartido. Mi nombre es Donato Márquez. Usted llama a la conciencia, que nos hagamos claridad de la realidad que vive el mundo entero. Yo conozco un municipio de la Sierra Norte de Puebla que se llama Huitzilan de Cerdán. Ahí la Iglesia Católica hace unos meses se opuso radicalmente a la construcción de un hospital. Y ahí en esa región la gente muere con enfermedades curables. O sea, ¿cómo se explica eso? Y la otra es que una vez, porque hay mucha gente que sí sabe, que conoce la realidad o que está convencida o que está consciente de las cosas, pero yo digo que no basta,
porque ya lo decía, o me acordé de un pasaje de la obra de Don Quijote, cuando Sancho le reclama la imprudencia de atacar el rebaño de carneros que le tocó perder casi todas las muelas, y recibe la siguiente respuesta demoledora de su amo: «Sábete, Sancho, que un hombre no es más que otro, sino hace más que otro». Como quien dice que ni siquiera sirven las ideas más brillantes si no se aplican con tesón, con perseverancia, a la acción transformadora de un mundo mejor. Y mi pregunta sería, si usted conoce hay algún caso aquí en nuestro país en particular, sobre alguna organización que tenga un programa verdadero, pero de cambio social, que no solamente sean parches, como usted dice, sino que haya cambios verdaderos en materia política, en materia económica, en materia cultural. Gracias, sí. Bueno, de momento no hay ninguna mano levantada. Yo aprovecho para meter mi cuchara porque no quería yo balconear al padre Solalinde, pero el otro día le preguntaba en una conversación, le digo, ok, la gente está furiosa, está indignada, estamos crispados como sociedad, estamos encabronados, les decía yo, todos, por lo que ha pasado, digo, para no mencionar sino a Tlatlaya e Iguala. Y le digo, pero el problema es que ¿dónde están los cauces? No hay cauces, no hay caminos marcados, no hay una organización suficientemente atractiva aparentemente, o cada quien hace su trabajito por separado y no hay una base común, lo que en Uruguay se llamó el Frente Amplio, ¿no? Un mínimo común denominador para hacer algo. Y entonces como que la sociedad indignada está a ciegas y no hay camino. A la vista, aparentemente, o por lo menos un camino clarísimo, en un país acostumbrado a los liderazgos. Entonces, la pregunta era al padre, bueno, ¿y qué hacer entonces? Y me contestó, y por eso yo que lo voy a balconear, me dice, va a haber, que nos diga cómo. Bueno, para Uriel, híjole, ¿cómo despertar la conciencia? Lo importante, fíjense, uno no va a convencer a nadie. Yo digo que uno no va a despertar a nadie si uno mismo no está convencido. Es importantísimo. Van a ver cuando, ya me dijo nuestro rector Eduardo, que a lo mejor sí va a ver lo del taller sobre el Reino de Dios. Sí, y pero fíjense que no puede haber, yo digo, nada si uno no está convencido. Uno tiene que estar convencido. Pero, ¿cómo estar convencido, Uriel? ¿Cómo estar convencido de uno mismo ante este universo de cosas? Parece todo como muy relativo. ¿A quién se le va a hacer caso? ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo vivir? ¿Qué valores? O sea, estamos todo eso. Si tú pones orden en ti mismo y estás convencido de ti mismo, tú vas a convencer y vas a lograr impactar en la conciencia de las personas. Si no, no va a pasar nada. Para que se haga clic, necesita eso. El reino de Dios se hace con interlocutores. Pero los interlocutores no solamente son quienes usan como símbolo, como medio del diálogo, la palabra. También está la vida, también están las actitudes, están los hechos, ¿sí? Los hechos es como una interlocución. Una persona puede que no conozca físicamente a otra, pero se entere de lo que está haciendo y entonces hay ahí una interlocución implícita, indirecta. Hay una relación ya que convence a la persona. Entonces lo primero es eso. Primero, que estés convencido tú y que tú te llenes de contenido. Llénate de contenido. Tienes que tener un referente, tienes que tener algo. Yo les digo, pues malamente que uno hable de uno, pero sí, yo soy un sacerdote diferente,
pero también una persona diferente y original. ¿Y saben por qué? Porque para mí, yo sí tomé como referencia a ese joven que es original, Jesús, y para mí me ayudó a entender muchas cosas y a ser original por fuera y por dentro. Aún mis defectos, aún son parte de mí mismo, de mi originalidad, y yo los acepto. También, Donato, pues ahí va a haber cerrazón eclesiástica donde quiera. Vamos a encontrar sacerdotes abiertos, otros no tan abiertos, pero hay que acordarse que la iglesia pues ha sido también una instancia de poder. Los sacerdotes los forman para eso, todavía los siguen formando para ese estatus, ¿no? El obispo igual, pues tiene que ser un obispo. Hace poquito me comentaba alguien que el cardenal fue a un lugar de Milpalta y fue con unas personas muy humildes. Y no sé a qué fue, no recuerdo, y le dijeron, este cardenal, ¿cómo le tenemos que decir? Y porque no sabían cómo decir en su sencillez. Y decían, pues, ¿cómo quiere que lo tratemos? Y dice, pues como príncipe. Y dice estas personas que se quedaron en las mismas, porque pues no saben cómo tratar a un príncipe, ¿no? ¿Sí? Entonces hay de todo, como en botica, en la Iglesia Católica, pero yo creo que estamos en camino de cambio, gracias sobre todo a Francisco. Sí, conozco dos experiencias, hay mucho más, ¿eh? Hay muchas más experiencias, pero yo voy a mencionar una en orden cronológico. Los zapatistas podrán decir lo que quieran de Marcos, que Marcos ya se retiró, que Marcos... Él ya dio lo que tenía que dar, pero generó una experiencia integral de cambio, una experiencia integral de vida, donde no nada más hay organización, hay una cosmovisión, hay una misión, hay una organización, y es muy sana porque está mucho en contacto con la naturaleza, la persona es el centro definitivamente, pero también hay una responsabilidad con la naturaleza. El único defecto, muy entre comillas, que yo le pondría, es que no son consumistas, es que no dependen de muchas cosas del mercado. Ellos pueden vivir tranquilamente sin muchas cosas de esas. Ahí cualquiera diría, pues, están fuera de la civilización. Y la otra experiencia muy interesante que yo les propongo es Cherán. Sí, es para mí interesantísimo. Valía la pena que viéramos cómo se generó eso, la participación decisiva de los jóvenes, saben, sobre todo aquí también de las mujeres. Hay una pregunta que yo no contesté y les ofrezco una disculpa, que me la hizo Marco, creo. Me dijo, no sé si Marco o tú, no me acuerdo de tu nombre. ¿Marcos? No, ¿tú? Donato. Bueno, me preguntaba cómo se va a enseñar a Jesús, cómo... tú. ¿Cómo? ¿Eduardo? Bueno, ¿quién lo va a enseñar? ¿Cómo lo va a enseñar? Bueno, precisamente, fíjate que se hace pues a través de organizaciones, a través de vivir los valores que nos piden. Yo pienso que es ahí. Y Cherán hizo algo muy importante. Las mujeres se organizaron, las mujeres fueron las que llevaron propiamente una buena parte decisiva ya en las últimas etapas, en donde dijeron no van a llevarse más madera, ya basta de rentas, ya basta de todo y vamos a organizarnos de otra manera. Fueron ellas las que impulsaron sobre todo esto. Entonces sí, si no conociera yo Cherán, si no conociera esta de Güenza Zapatista, lo que están haciendo en Nayarit, ¿verdad? También todo lo que está haciendo en ese lado por la recuperación de sus tierras y los espacios sagrados que habían ocupado las minas en Nayarit, pues yo diría que no habría mucho que hacer, pero sí hay mucho que hacer. Por eso les decía yo que para refundar México no vamos a inventar el hilo negro, no vamos a empezar desde arriba, vamos a ver qué tenemos. Recuerdo cuando un día este joven Jesús se había pasado enseñando muchísimo tiempo, una jornada muy larga, y los discípulos, ¿verdad?, que no habían aprendido nada, porque les salieron tapaditos como ellos solos, de verdad, no, sí, de verdad, empezando por el tal Pedrito, ay, qué trabajo le costó a Jesús, de verdad.
Le dice, oye, ¿sabes qué? Ya han pasado mucho tiempo, ya despáchalos, ya córrelos para que vayan a comprar alguna hamburguesa o algo, ¿no? Y le dice, ah, sí, pues denles ustedes de comer. Y no quiso que fueran. Bueno, este joven Jesús se puso a enseñarle largamente y encontró una nueva organización. Le dijeron, pues mira, aquí está difícil, no hay más que un muchacho, o bueno, quien sea, que traía unos panes y unos pescados. Pan y pez era la comida común y habitual de los pobres pescadores en Cafarnaú. Ah, caray, entonces, ¿cuántos tienen? Dice los evangelistas, 5 panes y 2 pescados. Obviamente es un símbolo, ¿sí? Traían su comidita guardada. Claro que la traían, y era comida diversa, por eso eran panes y eran pescados. No eran puros panes ni puros pescados. Son símbolos. Y bueno, está el 7, que es el símbolo de la plenitud. Y entonces juntaron lo que tenían, juntaron y alcanzó y sobró. Por eso les digo, sí se puede, pero teniendo un referente, sí se puede. Quedamos pendientes. Les agradecemos muchísimo su presencia, su interés, su participación, su forma de ver esto con la bondad normal de un diálogo, y que la generosidad del padre Solalinde por contestar. Un aplauso, sí. Gracias. Solamente para concluir, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. Muy interesante, creo que es muy interesante empezar a pensar en estos foros, en estos espacios de diálogo y en que vayamos reflexionando acerca de lo que queremos ser, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y bueno, le tomo la palabra a Alejandro Solalinde para que venga aquí a hacer un taller y que empecemos a platicar con él como miembro también de esta gran comunidad que somos. Muchas gracias de verdad. Gracias a ustedes.